Hola a todos los que se están informando con nosotros a través de este video. En el día de hoy, un grupo de profesionales comprendido por Ana Ainhoa, Claritza Gómez, Miguelina Lara, Matskil Figueroa e Ingrid Mejía les estarán hablando sobre el origen y evolución del derecho internacional. Y dentro de los temas del derecho internacional, vamos a abordar el origen y evolución del derecho internacional, los sujetos del derecho internacional y las fuentes del DIP. ¿Sabías que el derecho internacional empezó a desarrollarse a partir del siglo XVI, época en la cual aparecen en Europa los primeros estados nacionales? Y es hasta principios del siglo XX cuando se desenvolvió bajo el principio de la soberanía, lo que no facilitaba la creación de una sociedad internacional. Dentro del conocimiento de los orígenes y la evolución histórica del derecho internacional, es necesario mencionar que en el año 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Dentro de los sujetos del derecho internacional, podemos mencionar a los estados, las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional, como también el individuo. Podemos mencionar que las fuentes del derecho internacional público son aquellos estamentos que permiten a la Corte Internacional de Justicia tomar una decisión de carácter jurídico y poner fin a un litigio entre estados mediante sentencia judicial. Cabe resaltar que las fuentes del derecho internacional se clasifican en tres. Está la clasificación de fuentes, las cuales están dirigidas por fuentes principales, directas o autónomas. Asimismo, están dirigidas por fuentes secundarias, indirectas o heterónomas. Y finalmente, dentro de su clasificación, están las fuentes del derecho internacional, en el cual se figuran los tratados, la costumbre internacional, como también las decisiones judiciales y doctrinas de los publicistas. En conclusión, el derecho internacional público es ejercido a través de tribunales y cortes internacionales, pero estos solo pueden intervenir si los países en conflictos están suscritos a algunos de los tratados que representan, lo que los hace estar sometidos a las órdenes del tribunal. Queremos dejarles este pequeño mensaje para manejar todo lo que tiene que ver el derecho internacional y los derechos humanos. Los derechos humanos son el albergue de todo el mundo, son un valor ineludible con el fin de conseguir la paz y serenidad. Gracias a todos los que estuvieron mirando este video hasta el final del contenido.